It was about dawn this morning that the first reports came in saying that German troops were crossing the frontier into Denmark. German advance has been greatest where Holland and Belgium meet. They took the Dutch city of Maastricht, swarmed across the projecting tip of Dutch territory, and say they have taken some bridges. A number of attacks on Great Britain last night. The raids, which lasted for several hours, were scattered over many parts of the country. And enemy aircraft have been reported over towns. Whatever our sympathies are, we cannot solve the problems of Europe. America must keep out of this war. The President and the Congress should be supporting him wherever it happens. There was every kind of ship that I saw coming in this morning, and every one of them was crammed full of tired, battle-stained and blood-stained British soldiers. Soon after dawn this morning, I watched two warships. You are, Mr. Speaker, the House should prepare itself for hard and heavy tidings. I have only to add that nothing which may happen in this battle can in any way relieve us of our duty. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Falco nuevamente, y el día de hoy he estado intentando traer contenido entre algunas novedades y actualizaciones y también nuevos procesos. Sin embargo, a última hora y por ahí cuando estaba haciendo una lectura de algunos artículos, me di cuenta que ya habían anunciado hace varias horas una demo de Commandos Origins. Este es un clásico que estoy esperando, creo que por más de 20 años de mi vida, y sigo esperando porque se supone que va a salir en su versión completa este año. Aunque todavía no tenemos una fecha exacta, a menos que se haya filtrado por ahí, ya está disponible una demo tanto en Steam para PC y me parece que también en la Microsoft Store, pero la prueba que yo le hice es desde la tienda de Xbox, ¿sí? La tienda de Microsoft, en donde, como ustedes saben, dispongo de un Series S, no de Series X, y he probado esta demo y me ha encantado. No estoy haciendo ningún tipo de publicidad pagada, sino que más bien, si ustedes recuerdan, ya hace varios años inicié este canal haciendo unos pocos gameplays y había hecho varias de las misiones del primer juego de Commandos, el Behind Enemy Lines, tras las líneas enemigas. Nunca pude terminar de grabar hasta la base 20 porque me llevaba muchísimo tiempo. Pero bueno, después cambié a otros juegos y de todas maneras hice un cambio de enfoque en el canal, ya más bien a los procesos, que resultaba más útil. Pero de todas maneras, ustedes saben que en el mundo de los videojuegos siempre traigo algunas noticias, uno que otro comentario o algo que puede ser de interés y que definitivamente pues a mí me interesa. Este juego de Commandos Origins se supone que tiene que ver con alguna especie de preludio a toda la saga, o más o menos eso es lo que han dado a entender, ya que los trailers anunciados no dicen mucho, pero de todas maneras muestran mucho que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. No sé si tal vez esté por ahí algo de la Primera Guerra, porque no he revisado nada en cuanto a fechas, ni mucho menos, pero ya que la primera saga, o más bien dicho, los primeros títulos de la saga estuvieron ambientados en la Segunda Guerra Mundial, seguramente tendrá algo que ver con eso en las mecánicas y en el gameplay. Yo me animé a probarlo y no empecé, tampoco utilicé teclado ni mouse, porque me dio la impresión de que dándole una oportunidad a mirar las mecánicas de este juego con un control, pues podría tal vez generar alguna experiencia nueva, y no me equivoqué. Pero como ya muchos de ustedes anticiparán, la verdad que comenzar a jugar por primera vez con un control no fue nada sencillo, y eso que ustedes verán ahí más o menos en el gameplay que yo le bajé la dificultad a principiante, ¿sí? Porque me imaginé que con el control no iba a tener la misma facilidad que tuve con teclado y mouse. Así que bueno, lo que están viendo ahí es un gameplay utilizando el control de la consola. De todas maneras, todo, o más bien dicho, toda la configuración del control se ha hecho de manera intuitiva. Estoy bastante satisfecho con cómo se ha hecho el trabajo. Al parecer el juego, no sé si es mi perspectiva, pero requiere un poco más de pulirse,
porque me di cuenta que en algunos momentos los cuadros por segundo no son estables, ¿sí? Y me refiero a que pues vaya de 60 FPS en adelante, pero hay varias partes en las que, como veo que algunas cinemáticas son de renderizado en vivo, entonces parece que todavía la consola no tiene la potencia suficiente como para renderizar completamente todos los elementos o quizá todas las texturas que están allí presentes. De todas maneras, algo que como pueden ver acá, y que desde ya me está impresionando, es una, el tipo de cinemáticas que han incluido, se ve que están muy muy pulidas, pero sin embargo no dejan de tener esa sensación y ese toque muy clásico, sí, no sé si decir hasta cierto punto retro, porque ustedes saben que estos juegos llevan más de 25 años del momento en el que salieron por primera vez, sí, recuerdo que los jugué por allá por el año 98 o 99, no estoy seguro si salieron en ese momento, pero es cuando yo los jugué. Y ustedes, si es que son fans de esta saga, deben acordarse que los videos eran pues de una resolución estándar de ese momento, blanco y negro, y el anuncio de las misiones no era ningún video, sino que simplemente eran unas 2-3 digamos que pasadas de página con alguna gráfica, y posteriormente teníamos la explicación de la misión. Acá, como pudieron haberse fijado en este demo, lo que hace es iniciar con el boina verde, ok, y a la izquierda, o al menos esto es así en la consola, nos va indicando a manera de tutorial qué podemos hacer y cuáles son las opciones según la configuración del control. Además de eso, tenemos diálogos cortos, no solamente estas reacciones de voz que teníamos en los juegos clásicos primeros, sino que tenemos diálogos cortos que hacen los personajes, y pues hay algunas variantes en cuanto a cómo visualizar el área de rastreo del enemigo. También tenemos una opción en la que presionamos el botón RT, ¿sí?, y sosteniéndolo con el joystick derecho nos movemos y podemos hacer zoom en la cámara hacia adentro o hacia afuera. Recuerden que estoy comentando todo con las opciones del control, y lógicamente yo creo que entre hoy y mañana voy a estar subiendo un gameplay con teclado y mouse, en donde imagino que se me hará muchísimo más sencillo. De todas maneras, acá los controles tienen una especie de sensación de cuando estamos con algún juego en tercera persona, pero un poco lejano, ¿sí? Algo así como si hubiera un Company of Heroes, pero para consola. Entonces, bueno, me parece que han hecho un gran trabajo. Y tiene, como les decía, esta sensación clásica, a pesar de que sus gráficos han sido renovados y la resolución se adapta a lo que tenemos hoy en día. No pude probar mucho más porque, bueno, no disponía de tanto tiempo y necesitaba ya dejar haciendo el video por mis ocupaciones, pero sin embargo, en lo que intenté, pues me morí unas 3 o 4 veces. Lo que pude hacer con el boina verde es acercarme a un área en donde pude matar a 2 soldados por la espalda con el cuchillo, y después ir a obtener el radio que teníamos, sí, esta especie de radio con estática que se llevaba el boina, y podíamos ubicarlo en alguna parte para llamar la atención de los enemigos. Ahí teníamos un único objetivo en esta primera base, y eso es lo que voy a estar haciendo más adelante, pero de todas maneras quería traerles el anuncio, ya que entiendo que muchas personas que siguen el canal también son amantes de lo clásico, de lo retro, y entre ellos también hay un buen cúmulo de buenos jugadores de PC y clásicos como estos. Ahora, que es una súper buena noticia que por lo menos estén disponibles ya en consola, y esperemos que nos den ya una fecha exacta de la salida de este juego. Yo lo revisé, como les dije, está disponible en la tienda de Microsoft, ¿sí? En este caso he revisado en la consola. Para revisar en PC simplemente tendrían que irse a la Microsoft Store y revisarlo por ahí. Yo lo voy a revisar exactamente en este momento para poder comentarles si es que está disponible. Y de todas maneras hay que revisar si es que este juego lo van a entregar con algunas opciones, como por ejemplo Smart Delivery,
en el que, si es que ustedes adquieren el juego en Xbox, en este caso, podrían tener la versión de PC y también la versión de consola con una sola compra. Y de todas maneras, está disponible en el gigante de juegos de PC como es Steam. De antemano les adelanto, el tamaño de esta demo es de aproximadamente 25 gigas, ¿ok? No sé si esto incluya algún tipo de contenido que ya va a venir con el juego completo o es únicamente su demo. En todo caso, por espacio tal vez podría ser algún pequeño inconveniente para alguien que no disponga de un disco lo suficientemente grande. Yo estoy totalmente satisfecho con ese espacio y de hecho preferiría que la versión completa, si es que incluye muchísimas cosas más, pues extienda ahí su peso con tal de mejorar el desempeño del juego, incluir todo el contenido posible que nos dé la mejor experiencia y además haya posibles mejoras en cuanto a la versión completa con respecto a este demo. De todo caso, pues eso va a ser todo lo que quería mostrarte el día de hoy. Espero que pueda comentarte acerca de algunas noticias que creo que son importantes en estos días. Y estoy, por supuesto, preparando procesos para que sean subidos al canal, que seguramente saldrán esta semana. De antemano te agradezco mucho si es que llegaste hasta esta parte del video. Disfruta el demo, descárgalo, 100% recomendado. Por lo menos esta pequeña experiencia está bastante fluida. Y pues ya nos veremos la próxima. Que tengan un gran día, tarde o noche, donde quiera que se encuentren. Soy Falco, nos vemos en una próxima. Er hat es sich platziert.